Buenos días. Només donar la benvinguda, donar-vos les gràcies per venir. Farem la jornada en castellà, si us sembla, perquè hi ha molta gent de fora. Jo només volia donar les gràcies al Departament de Cultura que ha fet possible aquesta jornada a través del que és el Servei de Desenvolupament Empresarial, Europa Creativa Media Antena i el Goethe Institut. Moltíssimes gràcies. És la sisena jornada professional i espero que us vagi molt bé, que us sigui útil a tots. I us deixo amb el Jordi Selles, que és el director de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura. Bon dia i gràcies. Para mí es un poco especial esta jornada porque cuando la primera vez que me tocó pues, venir a inaugurarla estábamos pues, acabando de trabajar con un proyecto que para nosotros pues, era uno de los grandes proyectos en el ámbito audiovisual y lo conté aquí por primera vez, o sea que en público, o sea que y ahora pues lo tenemos en marcha y realmente para nosotros ha funcionado realmente bien. Veremos qué va a pasar en el futuro, que es pues la nueva creación de los fondos de apoyo al audiovisual, ¿no? Como sabéis, pues tenemos una ley del cine que tenía una previsión de una creación de una serie de fondos que fue imposible a nivel económico, a nivel presupuestario, por los fondos propios del gobierno, y cometimos pues, la temeridad de intentar inventarnos un impuesto industrial dirigido a las cuatro grandes compañías de telecomunicaciones para que pagaran una parte o invirtieran, ¿no? Tampoco es cuestión de pagar, se invirtieran una parte de sus beneficios en la creación de distintos fondos de apoyo a la producción audiovisual, a la distribución, a la exhibición y a todo lo que sería el ámbito de la innovación en lo digital y también a la parte del patrimonio a través de la filmoteca. Realmente no fue un camino fácil. Al final, hacer una ley tiene que poner de acuerdo a muchas personas, pero conseguimos que se votara la única ley que se ha votado en el Parlamento de Cataluña, que sabéis que es un parlamento un poco complejo, la única ley que se ha votado en los últimos 5 años sin ningún voto en contra. Hubo abstenciones, pero no hubo ningún voto en contra. Eso fue el año pasado, lo conté aquí, ¿no? Hace 2 años conté que lo estábamos empezando a hacer, el año pasado conté que la acabábamos de aprobar, este año os puedo decir que la hemos tenido en marcha y, por tanto, este año hemos podido pues, ingresar los primeros 10 millones de euros del total de 20 que supone pues, este impuesto a las empresas de telecomunicaciones, que realmente nos han servido para muchas cosas que ahora os contaré brevemente. La verdad es que la previsión es de 20 millones al año. Es un impuesto que se dirige directamente a las cuentas de las compañías, por tanto, que no se puede repercutir en los usuarios. Las tarifas son iguales para todo el mundo, entonces no se puede, y hay un órgano de control que controla que no haya tarifas diferentes en Cataluña que en otros sitios, por tanto no se puede repercutir directamente, y además pues nos ha permitido empezar muchas cosas. La verdad es que también, como era de prever, pues tenemos una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional, que tiene que decir algo antes de finales de este mes de diciembre, del 31 de diciembre, para ver si nos dejan seguir adelante o no el año que viene con este impuesto, y tenemos también una impugnación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por parte de las empresas de telecomunicaciones. O sea, tenemos ahí toda, ¿no?, toda la armada, digamos, a favor de la cultura y a favor del cine, ¿no? Pero bueno, nosotros de momento este año lo hemos tenido y estamos convencidos, y tenemos pues nuestros servicios jurídicos, que también los tenemos y son muy buenos, que están preparando toda una batería de alegaciones para conseguir que el año que viene, podamos conseguir no solo los 10 millones, que eran los primeros que teníamos este año, sino llegar a los 20. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues pasar de 7 millones al audiovisual en 2014 en inversión a cerca de 16 millones y medio directamente en el sector audiovisual, además de otros ámbitos. El fondo también invierte en digitalización, en el ámbito de las bibliotecas, un 10% se invierte en el ámbito pues, de digitalización y de acceso al mundo digital por parte de las distintas redes de instituciones culturales, especialmente las bibliotecas. Hemos podido recuperar el apoyo a las líneas de producción, hemos podido recuperar 9 millones de euros en producción de largometrajes cinematográficos, de ficción, documental, también en producciones para televisión, TV movies, miniseries, y además hemos podido hacer un par de cosas que para nosotros eran muy importantes. Una, recuperar la línea de cortometrajes, una línea que desapareció porque sencillamente no había presupuesto para poder hacer frente a los compromisos que teníamos, como sabéis, en amortizaciones con el modelo anterior, pues de años anteriores.
Tuvimos que cortar cortometrajes hace 3 años. Hemos recuperado la línea de cortometrajes con 200.000 euros. Hemos recuperado una línea que también era muy importante para nosotros y para todo el sector, que era la línea de desarrollo de proyectos. O sea, es el anteriormente conocido como equipo de Marc López, ¿eh? y el CDA, ¿vale? Que eran esos apoyos específicos a desarrollo de proyectos que permiten, pues, que los guionistas, que los equipos que trabajan en los teasers, que trabajan en los viajes, en las ventas internacionales para conseguir coproducciones, en asistencia a festivales y a jornadas profesionales, puedan hacerlo cobrando, por tanto, que puedan trabajar dignamente, ¿no? Y que puedan tener, pues, realmente, pues, una vertiente profesional de verdad de lo que están haciendo y no tener, pues, que combinar, pues, bueno, a gente que le encanta, ¿no?, combinar series de televisión y culebrones con guiones para películas, pero no necesariamente tiene que ser así. Pues tienes que poder cobrar para hacer un guión que igual no llega a ninguna parte, pero el proyecto se tiene que poder desarrollar de forma profesional. 500.000 euros se va a resolver el mes que viene, a principios de diciembre, esta línea de este año. Y hemos podido recuperar el apoyo a centros que, pues precisamente por lo mismo, pues no lo habían tenido, como SCAC y especialmente la Universidad Pompeu Fabra con su máster de cine documental, que había perdido, pues, porque sencillamente era imposible poder mantenerlo, pues, este apoyo. Entonces, hemos recuperado un poco la posición que teníamos, ¿no?, en 2010, y en algunos casos, pues, hemos podido mejorarla de tal forma que este año han sido, pues, estos 16 millones de euros. Esperamos que el año que viene, si todo va bien y ganamos estos pleitos que tenemos, pues, encima de la mesa, en lugar de ser 16, sean 26. Todo, además, se gestiona conjuntamente con las productoras, con los profesionales del sector. Es una gestión transparente, tiene un informe anual al Parlamento de Cataluña donde se explica cada euro, ¿no?, de este impuesto, dónde se destina, la forma, vamos, como nosotros consideramos que tenemos que hacer las cosas. En esto, pues, solo quería hoy, ¿no?, dando la bienvenida a esta jornada, cerrar un poco este ciclo, ¿no?, de 3 inauguraciones de esta jornada que he podido hacer y que la gente de La Alternativa y de toda la organización han tenido, pues, la amabilidad de invitarme, cerrando un poco el ciclo, ¿no? La primera vez que vine hablé de la idea que teníamos, el año pasado dije, ya lo tenemos, empezamos, ¿no?, en enero, a ver si, ¿no?, eso lo podemos empezar a cobrar o no. Hoy os digo, lo hemos hecho, es una realidad, se está produciendo más, se está trabajando más y mejor. Los próximos años van a ser los que van a demostrar si esto ha sido de verdad o no. El ciclo de producción va a demostrar qué películas vamos a tener el año que viene y el otro, ¿no?, qué producciones vamos a tener gracias a esto. Y pediros, pues, que en la medida que todos podáis, pues, el apoyo de todos será muy bienvenido para la lucha que nos viene enfrente durante los próximos meses, porque siempre que tienes que enfrentarte a grandes mecanismos judiciales, pues la parte de la cultura normalmente tiene, no las de perder, pero es la parte débil del asunto. Entonces, nada, contaros, ¿no?, pasar cuentas un poco de, yo creo que está bien, ver cómo acaban los proyectos, daros la bienvenida a esta jornada, como siempre a todo el equipo de La Alternativa, de Media y todos los equipos que han estado trabajando en los contenidos. Son contenidos realmente muy interesantes, algunos especialmente polémicos, ¿no?, como el mercado único digital, que vamos a ver. Tuvimos una jornada sobre TTIP la semana pasada y mercado único que realmente nos iluminó bastantes áreas oscuras que teníamos sobre las problemáticas, los riesgos y las oportunidades que de ellos se derivan. Esos contenidos están colgados ya en la web del Departamento de Cultura, tanto los vídeos como las ponencias que hicieron tanto miembros de la Comisión Europea como miembros de la parte negociadora norteamericana en el caso del TTIP y del mercado único digital por parte de la propia Comisión Europea. Y, por tanto, creo que la jornada va a ser realmente muy, muy interesante. Nada más. Muchas gracias.